Este miércoles, la Junta de Castilla y León ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Segovia que se amplía el plazo para la rehabilitación de viviendas en San José Obrero, el Palo Mirasierra, hasta el 15 de noviembre. El consejero de fomento y medio ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha hecho el anuncio durante la visita al barrio en el que se prevé la rehabilitación de 101 viviendas, que supondrá una inversión total de 1,89 millones de euros. La ampliación del barrio responde a la necesidad de incorporar ascensor en las viviendas, lo que ha alargado las obras. El área de regeneración urbana del barrio de San José Obrero en Segovia incluye una segunda fase de las actuaciones desarrolladas con anterioridad. Ya se rehabilitaron 315 viviendas entre 2009 y 2014 y después el Ayuntamiento planteó la continuación con un área de regeneración urbana ARU que abordará la rehabilitación de 101 viviendas más dentro del nuevo marco del Plan Estatal. 2013-2016. Previamente, el consejero ha firmado el programa Rehabilitare con seis ayuntamientos de la provincia en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia. ¿Qué venimos? Pues venimos las tres administraciones que, que hemos colaborado y los vecinos representados en la asociación, eh, pues a visitar el estado de la, del proyecto de ampliación de esa área de rehabilitación que se había concluido, iniciaron una primera fase con 315 viviendas en estos barrios de San José Obrero y el Palomira Sierra y que a petición del ayuntamiento se ha hecho una segunda fase eh, en la que se incluyen otras 101 viviendas, fundamentalmente de este barrio donde estamos, de San José Obrero. Sí, esa inquietud nos la ha puesto en manifiesto el ayuntamiento y precisamente hoy comunicaremos oficialmente al ayuntamiento que vamos a ampliar ese plazo hasta el 15 de noviembre para que con todo toda tranquilidad podamos hacer lo que tenemos que hacer, que es dar respuesta a las necesidades de los vecinos, a sus inquietudes y, en consecuencia, estar a su altura.